No temas las adversidades porque colocan al alma a los pies de la cruz y la cruz las coloca a la puerta del cielo donde encontrará al que es el triunfador de la muerte que la introducirá en los gozos eternos. Las adversidades, los problemas, las tragedias, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el mal, las injusticias, es todo lo que naturalmente evitamos, es aquello que no deseamos en nuestras vidas. Y efectivamente, los signos de la presencia del Mesías fueron justamente de liberación de todas estas cosas. Vayan, curen a los enfermos, consuelen a mi pueblo, expulsen demonios. Es lo que ordenó Jesús a sus discípulos que hiciesen. Pero nuestra vida no estará nunca libre completamente de todas estas cosas. Y eso no va a significar nunca que Dios se aleje o que no escuche nuestra oración, sino que, como dice Padre Pío, esos son los momentos en que Dios nos invita para ponernos al pie de la cruz y contemplar a aquel que ya cargó con todo aquello para que esa cruz en la que están clavados nuestros sufrimientos se convierta en una puerta, en la puerta estrecha de la que habla el mismo Señor Jesús, la puerta que nos hace entrar al cielo y que atravesándola nos permite ver cara a cara al vencedor de la muerte, del pecado y del mal. El paso por esta puerta es inevitable para todos nosotros, pero para nuestro Señor Jesucristo esa cruz fue un signo de obediencia a su Padre. Él subió voluntariamente a ella y entregó su vida por nosotros. Que el Hijo de Dios hiciese eso por nosotros no lo libra del sufrimiento, Él lo acepta, para que cuando nosotros pasemos por ese sufrimiento sepamos que Jesús ya estuvo allí. Y que le costó más de lo que nos cuesta a nosotros. Porque, como dice la segunda lectura este domingo, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. A nosotros nos toca nuestra parte de pasión, en algunos momentos también nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, por eso, para reconfortarnos, este último domingo de Cuaresma, el Señor Jesús se presenta ante su Padre diciendo: Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene su propia hora para glorificar el nombre de Dios. Y Él, que es bueno, nos conceda mantener nuestra fe firme para escuchar la voz del Padre, que también nos llenará de consuelo en ese momento. Entramos así, hermanos, a vivir los últimos días de Cuaresma, de preparación para poder vivir nuevamente junto con el Señor, su pasión, muerte y resurrección. Pidamos la intercesión de Padre Pío, para que nos ayude a entender el valor redentor de nuestro propio sufrimiento. Paz y bien.